otra de las técnicas que utilizamos como investigadores para rastrear los jaguares son lo que se llama la telemetría ordinaria por VHF, que es una onda de radio que viaja a través del ambiente. Esta onda de radio es recibida por un receptor, y ese receptor, mediante triangulaciones, nos permite a nosotros ubicar al animal. Aquí les quería mostrar uno de los primeros collares que se utilizaban en jaguares. Como ustedes pueden ver, este es un collar que se utilizó en jaguares a principios de los 90. Actualmente lo utilizamos como una pieza de museo demostrativa. Conforme pasa el tiempo, los tipos de collares VHF han evolucionado y podemos observar cosas como este. Este es un collar un poco más moderno, sin embargo, la tecnología es la misma. Por otra parte, tenemos lo que son tecnologías tope, como lo que corresponde a la telemetría satelital. Esto ¿en qué consiste la telemetría satelital? Tiene un transmisor VHF ordinario y al mismo tiempo tiene un GPS integrado. Entonces, una vez que el animal se captura, se le coloca este collar, y este collar es previamente programado para que empiece a emitir localizaciones a través del tiempo. Con estas localizaciones nosotros podemos saber dónde está el animal, a qué velocidad transita y cómo se desplaza. Entonces, por ejemplo, si necesitamos ver cómo se mueve un animal dentro de un parque nacional, dentro de un área fragmentada o fuera de un bosque, con esta herramienta nos vamos a dar cuenta. Sin embargo, es una herramienta muy costosa y además de esto, implica un alto conocimiento por parte de las personas que lo utilizan. Además, la logística que viene detrás de esto, que implica una captura segura del animal, que en términos económicos es bastante elevado.